fuera de del seno de la Contraloría y en un horario no laborable. ¿Verdad? Entonces esa parte ya, y también tengo entendido que las partes involucradas presentaron su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, y esa será la instancia en la que dirimirá las responsabilidades correspondientes. Así es, y en este caso, bueno, pues de alguna manera ha sucedido mucho cuando hay algún funcionario público que tiene algún asunto de este tipo, está sujeto a alguna investigación por algo, pues de alguna manera la Contraloría hace sus propias observaciones. En el caso de los funcionarios de la propia Contraloría, ¿qué va a suceder? Bueno, yo nada más remarcaría, insistiría en que el hecho en sí como tal es extralaboral. No es un hecho que tenga que ver con las funciones de la Contraloría, ¿verdad? Y no obstante que las dos personas sean trabajadores de la misma. En cuanto a lo que preguntas de unas investigaciones, desde luego, nosotros ya hemos platicado con las partes involucradas y haremos las investigaciones pertinentes para verificar si el hecho tiene una ramificación derivada de una cuestión laboral, ¿verdad? Esa es la parte que estamos investigando. Pero ya desde tan pronto tuvimos conocimiento del hecho, empezamos nuestras propias investigaciones y ya escuchamos a las partes involucradas. Aquí el caso es que la agresión se deriva de un conflicto que viene siendo laboral, en el que el agresor va y encara al agredido y le dice que pues no se meta con él y con sus trabajadores y que si no va a tener problemas. Tengo entendido que esa es la versión de una de las partes. Sí. No podemos dar por hecho que así haya sucedido, ¿verdad? Eso sería parte de la investigación misma, ¿verdad? O sea, ahí sí no tendría yo que darle valor a una u otra versión, sino hasta tener ya elementos que nos den la pauta para tomar una determinación. En el caso que el funcionario con o sin asunto laboral resultara con alguna responsabilidad, ¿qué procede en el caso de la dependencia estatal? Bueno, si el Ministerio Público determina un ejercicio de acción penal, sería cuestión, es como una expectativa, ¿no? Sería de mi parte adelantarme a un hecho que todavía no sucede. Pero, habría que yo ahí sí insistiría que si el hecho tuviera origen o derivado de la función de ambas personas, pues habría que checarlo, pero yo no, hasta ahorita yo no le veo vínculo entre el hecho con la función de la Contraloría y con las funciones que tienen ambos encomendadas. Es un asunto extralaboral, tanto por el horario en que se dieron y por el lugar, ¿verdad? No es era un evento, estaban festejando el cumpleaños de otro compañero, entonces digo, no le veo yo la relación entre el hecho y la Contraloría General del Estado como tal. Okay. ¿Verdad?